Hoy tuve la oportunidad de conocer un oficio en donde la historia se combina con el tiempo, en donde el tiempo se mezcla con la tradición, en donde la tradición se transforma en arte, en donde el arte se entrelaza a la vida y la vida a la cultura de toda una población. Les hablo del oficio del entechado de una casa. El hombre por naturaleza busca la forma de protegerse de la lluvia, del sol y del peligro que acecha la noche. Por ello que a lo largo de la historia ha buscado la manera de protegerse. En sus inicios lo hicieron en cuevas. ¿Ah, compa Julio? ¿Qué, compa Licio? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, aquí va haciendo este ranchito. Lleva horcones. ¿Cuáles son los horcones? Los horcones son las patas. Lleva la sentadera, lleva las varas. Estas que van así atravesadas son las tirantas. Lleva otros allá, unos barrotillos que llaman palomeros. Lleva las castigaderas y lleva la de arriba que se llama la cumbrera, el caballete. Y ahí ellos estaban llamando y que la pieza, pásame la pieza, ¿eso qué? Las piezas son unos pedazos de palma que se le ponen para reforzar la esquina, para que no quede, como dice acá, no quede ralucho ahí en la esquina, para que no se moje. De la casa. Es el famoso Tyson, pajador de la casa. El que va enchazado, enchácelo ya. Nació en el 2005. Enchácelo. Nació en el 2005. Saca la cuenta. ¿Eso para qué? ¿Para qué le metes eso ahí? Es para meterla ahí a la palma, para sacar a la palma, para la culata. Este oficio busca preservar la tradición y una cultura de todos los pueblos de la zona rural. Cabe decir que esta es una actividad en donde se reúne un grupo de hombres sin ninguna retribución económica, sino más bien un intercambio del día de trabajo, que se le conoce como mano e vuelta. Este es un proceso que requiere de mucha paciencia, dedicación y trabajo en equipo. Es un momento para compartir historias, anécdotas, cantar y reír juntos a carcajadas de las anécdotas de la niñez. La vaina tiene su ciencia, eso no es da pan así por dar. Sí, eso sí. Es importante decir que la hoja que se utiliza aquí se saca de la palma de vino, abundante en esta zona del país, especialmente en la sabana de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar. El almuerzo después de gran empaje, lo que hacemos nosotros los campesinos después que hacemos una casa. Está bueno. Mote de guandú con queso y suero. Y buen si te gustó, te invito a compartir, comentar y darle like.